político del momento. Aquí está Rolfi. La bandera encima. Arriba la bandera. Arriba la bandera. El 17 de mayo lo certificaremos. Próximo presidente de la República. Aquí está el líder. Ya llegó Rolfi. Ya llegó. Vamos a darle el espacio, vamos a colaborar para que el líder camine. Cientos y cientos de dominicanos certificándole el apoyo, diciendo el 17 de mayo que se prepare, que se preparen el 17 de mayo. Aquí está Rolfi Patterson. Aquí está la garantía de nosotros los dominicanos, de volver tranquilo a nuestra patria. Aquí está Rolfi. Y nos fuimos para frontera con Rolfi Trujillo, Darío de la Cruz. Dile a tu padre que nos vamos, pero no me deja Rafi Pérez. Hay que darle más espacio a ese fenómeno político para que la gente lo vea. Los rampistas, la mayor representación política en Patterson. Aquí estamos. La gente lo vistió de Torres, trabajando duro en la zona del Cibao. Para poder apreciar las condiciones existentes, para dejarle ver al mundo y a los dominicanos. Tenemos que ponernos detrás del líder. Hay que darle el espacio al líder para que la gente que está en la lateral lo vea. Por favor, detrás del líder. Colaboren con nosotros. De esa invasión que desde 1800. La gente de los lados, por favor, detrás. Detrás, por favor. Este fenómeno político no lo digo Rampis, que me lo digo Rampis, voy para la frontera, que me lo digo Rampis, voy para la frontera, que vamos a hacerle un muro, a ver si así se vuela, ay porque ya está bueno esta cruzadera. Jóvenes, este país es suyo, ustedes son el futuro de la patria. Por ustedes es que nosotros estamos luchando para dejarles un país mejor y un país soberano, solvente, seguro, sano, donde todos los dominicanos gocen de los derechos que nuestra Constitución les garantiza. Este es por ustedes. Ustedes tienen que luchar con nosotros hombro a hombro como dominicanos. Apréndanse, lean la Constitución. Lean la Constitución y apréndanse todos sus capítulos y todos los acápices. Canten el himno toda vez que puedan, alante de quien sea, y enarbolen los principios de patrióticos. Esta es su patria, nos la quieren quitar, pero nosotros no vamos a dejar. Señores, señores, abran paso. Independiente, Rolfi Domínguez Trujillo, 2020.
Y así está pendiente su candidatura, eso es Trujillo. No quiere la gente su primer candidato, que es independiente, eso es Trujillo. No quiere la gente su primer candidato, que es independiente, sí. Vamos a dar el espacio al candidato para que la gente pueda verlo. Ahí está Ronfi Pedersen. Ahí está el próximo presidente de la República. Ronfi Domínguez Trujillo. Aquí está la patria. Aquí está la garantía para poder volver a nuestra patria querida. El 17 de mayo vamos a darle por donde más le duele. Ronfi presidente. ¡Alerto! Es un corrupto. Si su pueblo no quiere tanto, que ya lo confirmó. Si se cumple, está seguro, así lo quiere Dios. Y su pueblo no quiere tanto, que ya lo confirmó. Si se cumple, está seguro, así lo quiere Dios. Y es aquí tu mío, no quiere la gente. Es independiente, es aquí tu mío. No quiere la gente, es aquí tu mío. Es independiente, sí. Por favor, vamos a darle el espacio al candidato. Yo sé que la euforia es grande, pero tenemos que organizarnos. Vamos a darle el espacio a Ronfi. Harrison, aquí está Ronfi, el próximo presidente de la República. Aquí está la esperanza nacional. Vamos a sacar la cédula y el 17 de mayo a certificarlo como presidente. Ahí está Ronfi. Le duele la cabeza porque la fiesta vieja. Le duele la cabeza a todos esos corruptos. Le duele la cabeza porque la fiesta vieja. Aprieta, aprieta. Ahí está Ronfi, saludando a su gente. Ahí está el próximo presidente. Ronfi Domínguez Trujillo. El fenómeno político del momento, Ronfi Domínguez Trujillo, para aquellos que no lo creían, ahí está la manifestación del pueblo, ahí están los dominicanos, diciendo a ver Ronfi. ¿Pero cuál corrupción? Ahí está Ronfi. Nuestro próximo presidente, la manifestación de la gente, el cariño, la alegría, el fenómeno del momento. Se le va a acabar el sacudio que ha quedado. Víctor, en el palacio, para los que no lo creían. Y yo sé que eso va a ser así. ¡Preparo su boleta!
grandeza. ¡Aquí está el fenómeno! ¡Aquí está Rampi! ¡Para el show! ¡Dominicanos, arma tu cuenta! ¡Porque el día 50 de mayo de la historia! Por eso te digo mi pueblo que esto tiene que cambiar. Que no tiene un niño de la propuesta para el mundo progresar. Evidentemente que nadie se quede, vamos a morir, vamos a votar. En carro, en motores, paso los chanquenas como quiera ir. La cosa es que voten por Rampi y Trujillo. Lo más peor es que ya no somos indios. Ya todo eso gato que no han dominado ya se le acabó. Nada yo espera con la puerta abierta porque pa' allá es que van todos. Se le va a acabar esa cogió que quiero en el Palacio Nacional. Que digan lo que quieran decir, como quieran, como quieran. Se va a acabar, se va a acabar. Que el pueblo no quiere así. Que digan lo que quieran decir. Que digan lo que quieran decir, como quieran. Vamos a darle el espacio, por favor. Las personas que se pongan detrás. Vamos a darle el espacio al líder para que la gente de todos se lo vea. Los salude al señor de los políticos, al verbo político de la comunidad de la calidad. Ahí está Rampi. Lo primero es democracia. Yo creo que nosotros tenemos que abogar por una real y verdadera democracia aquí en la República Dominicana. Nosotros estamos abogando por una descentralización del poder, porque no podemos tener un poder que emane solamente del presidente de la República. Tenemos que tener un presidente de la Cámara de Cuentas que lo elige el pueblo. Tenemos que tener jueces, un procurador que lo elige el pueblo. Una reforma agraria más que los campesinos, los agricultores, los productores puedan empezar a producir de nuevo. Porque estamos hablando que hoy el 84% del campo no está produciendo. Se le va a acabar esa coyoca que hay en el Palacio Nacional. Que digan lo que quieran decir, como quieran. Se van de ahí, con Rampi, el pueblo no queda así. Dominicanos y dominicanas, aquí está Rampi Sabine Trujillo, el próximo presidente de la República. Que nadie invente, en el 2020 Rafa, verifica que a ver, el teléfono se voltea solo, mira a ver si está bien ahí. Tenemos que impulsar una nueva reforma también educativa, porque no podemos contar con un pueblo que ejercite su capacidad, su condición de ciudadano, pero que no tenga las condiciones educativas para que ellos se puedan defender. Aquí hay que conocer la Constitución, aquí hay que empoderar el ciudadano, aquí hay que darle a la República Dominicana el lugar que se merece. Rafa, checate el en vivo a ver, que yo creo que el teléfono se voltea solo. Con una canasta básica de 35,000 pesos, cuando esas son cosas que nosotros no se echan mal. Con el teléfono se voltea solo a ver. Pero se está viendo bien ahora mismo, cheque a ver. Velo. Está derecho, ¿verdad? Está derecho. No se quede. Ok.
Luego es un recorrido que es para la frontera. Porque en esta tierra no caben dos banderas. Hay que verlo unido. Vuelven roca la cabeza. Representando a todos los bomberos de calle. Loco, loco. Por favor, tenemos que dar el espacio al líder para que salude a la gente de los laterales, para que la gente lo vea. Vamos a darle el espacio a Ramfi, al fenómeno político del momento. Ramfi Tomenga Trujillo, el desfile de para el Sebastián de Historia, la mayor representación política, los ramfistas, arriba las banderas. Yo no sé ustedes.
Voy por ahí. Yeah!
primero es democracia. Yo creo que nosotros tenemos que abogar por una real y verdadera democracia aquí en la República Dominicana. Nosotros estamos abogando por una descentralización del poder, porque no podemos tener un poder que emane solamente del presidente. Tenemos que tener un presidente de la Cámara de Cuentas que lo elige el pueblo. Tenemos que tener jueces, un procurador que lo elige el pueblo. Una reforma agraria más, que los campesinos, los agricultores, los productores puedan empezar a producir de nuevo. Porque estamos hablando que hoy el 84% del campo no está produciendo.